te sales de ser tú mismo para encarnarte en ese otro personaje. Con su voz de hielo, pasada la vejez sombría, dice. Es revivir historias, es alegría, es llenar vacíos, llenar soledad. ¡Fuera, fuera de este convento! ¡Aquí vamos a poner! El teatro lo hacemos todos los días. Roxana es nuestra directora de teatro. Pero más que una directora, termina siendo nuestra mamá, nuestra profesora, amiga, cómplice y en fin, un montón de cosas. A simple vista se ve que no es un cura real. Pero ya se investiga. Entonces yo creo que eso es muy interesante en teatro, que estos niños, que estos jóvenes aporten. Desde algún día decía que el teatro es la vida, porque todos los días nos levantamos y actuamos, a ser el hijo, a ser el esposo, a ser el estudiante, actuamos a vestirnos de alguna manera. Entonces, para ella yo creo que la vida es como, va más allá de estar aquí, sino también estar en la sociedad. La sociedad es todo un teatro. Cano Teatro nació de una locura, como decimos todos, fue un grupo pequeño que nos congregamos. Y el grupo fue creciendo, creciendo, tanto en personajes como en actuación. Ya empezamos fuera de Yarumal a salir a muchos municipios vecinos. Hemos estado por muchas partes del departamento de Antioquia. El año de la luz. Me llaman José Epifanio Mejía Quijano. Nos fuimos a la obra de Epifanio porque en realidad Epifanio fue un gran personaje. Se hizo grande no solo en Yarumal, se hizo grande en Antioquia. Igual es el cantor del himno antioqueño. Entonces, mostrándole a los jóvenes esta obra de Epifanio Mejía, ellos van a amar la literatura, van a amar los personajes de su tierra. Entonces van a cogerle más amor a lo que es toda esta historia que hay en Yarumal. Nos muere porque nos deja un gran canto de libertad, el himno antioqueño. Cada uno, antes de entrar aquí a hacer teatro, éramos como un diamante en bruto, por decirlo así, ¿cierto? La mayoría mostró que antes de entrar a teatro era tímido, o tenía una vida triste, o tenía una vida difícil. Y el teatro fue un lugar donde pudimos llegar a ser nosotros mismos, a desahogarnos, a empezar a cultivar una cantidad de valores, a explotar talentos que todos teníamos. Entonces, como éramos diamantes en brutos, entramos a teatro y, por decirlo de alguna manera, florecimos o salimos del capullo, ¿cierto? Eso es lo que conseguimos con estos jóvenes que están acá con nosotros, que crezcan personalmente, espiritualmente, que crezcan como personas, como grupo. Más que trabajar el cuerpo, es trabajar la mente. Conocerme a mí para poder interpretar un personaje que no soy yo. Pero para ser alguien que no soy yo, tengo que saber primero quién soy yo.